He is sitting He is sitting on the armchair. on the chair. Listo, gracias, Sofía. Cha Cha Jung. Siga. Present. He's watching TV. What is TV? Otra vez. He is watching TV. What? He is watching TV. Otra vez. He is. He's watching TV. Ahora diga television. Television. Watching television. Watching television. He is watching television. Is watching television. Perfecto, John. Vamos con Jeremy. Jeremy. Present. Ya, siga. There is. There is. A cage. A cage. Over the TV set. Over the TV set. Perfecto, Condor. Esparza. Esparza. Siga. Lema. Present. A ver, vamos de nuevo. Lema. Present. The living room. In the living room. Grandpa Stevens. Grandpa Stevens. Is in the living room. Is in the living room. Eso. Por favor, me atiende la pantalla, ¿sí? Esta hojita yo la envío ya la próxima semana. Pero primero practicamos hablando. Luego vamos a practicar escribiendo, ¿ya? Siga, niña. Lema. He is sitting. He is sitting. On the armchair. On the armchair. Gracias, niña Lema. Luzuriaga Ismael. Present. Siga. He is. Watching television. Watching television. There is. A case. A case. Over the TV set. Day. Muy bien, gracias Ismael. Manzano, Luciana. Presente. Ya, siga por favor. The living room. The living room. Grandpa Stevens. Grandpa Spears. Is in the living room. Is in the living room. He's sitting. Sitting. On the armchair. On the armchair. Ok, vamos a hacer la Katia. ¿Cómo está? Minga Milan. Milan. Present, sir. He is watching television. Watching television. Ya, siga. There is a cage. There is a cage. Over the TV set. Over the TV set. Muy bien. Vamos con Dylan. Gracias, profe. A ver, Dylan Monte. Siga, the living room. The living room. The living room. Ya, no diga. Grandpa Steven. Grandpa Steven. Está mirando la pantalla. Mire, mire la pantalla, por favor. Ahí está. Es lo que el profesor está encerrando. Siga. Is in the living room. In the living room. Eso, muy bien. Siga. Paola Ninahualpa. Present. Diga, he is sitting. He is sitting. On the armchair. On the armchair. Muy bien. No la veo, Paulita. ¿Dónde? Ah, ya la vi. Eso. Ya, listo. Ok, Yanina. Yanina, sí. Present. Diga, profesor, no se le entiende, se le escucha trabado. Paola Ninahualpa, Paulita, ¿sí me escucha? Pero como medio trabado. Medio entrecortado. Elizabeth Rodríguez, ¿me escucha? Sí, profe, no, sí, un poquito sí se le escucha entrecortado, pero otras veces no. Ya, no sé qué sucede. Se escucha un medio viento. A ver, déjeme ver si es el audífono. Ahí me...
Pero muy bajo. A ver, déjeme ver el volumen. Permítame, salgo un ratito, ¿ya? Ay, sí, profe, ya le escuchamos bien. Ya, entonces es por lo que comparto. A ver, déjeme ver el volumen. Un poquito voy a subir. ¿Ahí me escucha? ¿Sí, me escucha? Sí, profe. Ya, de pronto sí, es el... Ya, voy a compartir. Escucha. Voy a compartir nuevamente, parece que es cuando comparto, porque es una imagen. Bueno, vamos a ver. Le comparto nuevamente. Es que si usted no me dice, yo no sé. De ahí va. Listo. ¿Sí me escucha ahí? ¿Sí me escucha clarito o más o menos? Sí. Ya, listo. El profe, antes se le escuchaba como un viento. Ah, ya ve. Tenía que decirme, pues. Pero bueno, ya está solucionado. Listo, entonces seguimos. Entonces, mire, ahí está el abuelito. ¿Sí ve? Dice, esta es la sala, ¿no? La sala de estar. Dice, el abuelito, Grandpa Stevens. ¿Sí me escucha, por favor? Dice, Grandpa Stevens. Ya. Dice el abuelito Grandpa Stevens está en la sala. He is sitting on the armchair. Está sentadito ahí en el sillón, ¿sí le ve? Dice, he's watching television. Sí, está viendo televisión. There is a cage. Mira, aquí está lo que hemos visto. There is, sino que está en contracción se llama. A ver, le explico. There is, usted aprendió, there is. También puede poner, there is, así. Esto se llama contracción. Si le ve acá, le pongo en un círculo, en una, aquí en rojo, mire. También puede decir, there is. Se suprime la letra I y se pone este apóstrofe se llama. Usted dice, there is, o también, there is. Y ahí dice, hay una jaula, mire, aquí es una jaula, sobre la televisión. Aquí está la jaula, ¿sí le ve? Mire, aquí está. Aquí está la jaula, ve. Y hay un pajarito ahí dentro, ve. ¿Sí le ve? Sí, Mati, ¿sí le ve? Mati, sí, ok, ya. Entonces, luego tenemos preguntas. Observe el dibujito, a ver. Observe, mira, aquí tenemos mirror, tenemos sofá, tenemos colchones, tenemos lamp, teléfono, television, cage, el pajarito, bird. Atrás tenemos un picture, el cuadro, el retrato. En el piso tenemos rug. La televisión está on the table. El abuelito, mire, está sentadito en el armchair. ¿Sí ve? Ya. De acuerdo a ese dibujito, observe las preguntas a continuación. Ya le pregunto, observe, por favor. Vamos a ver. Ahí está. Ahí tiene algunas preguntas. Vamos a leer primero las preguntas para ver si podemos contestar. Listo, a ver, vamos a ver. Dice así. Le doy la palabra. Rodríguez Iker. 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 Siga entonces Sebastián Ruiz. Sebastián. Siempre, siempre. Ya, siga. Who is... Una pregunta, Briana Zuleta. Esa es una hoja. Briana Zuleta, acabo de indicar. Ruiz. A ver, un ratito, Ruiz. Niña Zuleta, tenga la bondad. Estas hojas voy a enviar la próxima semana. En este momento solamente debe mirar la pantalla, atender para ver cómo contesta. Estamos practicando en forma de conversación. ¿Sí? La próxima semana usted va a practicar ya escribiendo la respuesta. Ahorita solamente atienda la pantalla, por favor. Siga. Perdón, buenos días. Dígame. Profe, quería pedirle, lo que pasa es que mi hijo ingresó al baño y que Rodríguez, entonces. Ah, ya, listo. Darle, por favor. Sí. Gracias. No hay problema, ya, listo. Ah, vamos, Ruiz, tenga la bondad. Ruiz. In the living room. In the living room. Ya, acabamos de leer la pregunta. Vamos con la dos. Siga, por favor,
Me toca con el niño Tapia. Siga Tapia. What's? What's? Siga. Grandpa Stevens. Grandpa Stevens. Doing. Doing. Siga Yar Damián. La tres. Where Damián. Where? Is the TV set. A ver, le di la palabra a Yar. Christopher ya no. Ya habló Christopher. Estamos con Yar. Otra vez Yar. Where is? The TV set. The TV set. Siga Zapata. Number four. Is the mirror on the table? Muy bien. Ha estado atendiendo Elisa. Muy bien, Elisa Micaela. Siga Juliana Araujo. Number five. Present. Siga. Espera, es que yo estoy en el celular y no puedo ver. Ay, no se puede ver. Ya, escuche y repita. Is there a rug on the floor? On the floor. Ahora, escuche y repita. Is there a rug on the floor? Is there a rug on the floor? Perfecto, Juliana. Vamos, Briseño, Sebastián. Six. Briseño. Where? Is the lamp? Is the lamp. Perfecto. Where is the lamp? Vamos con Cabrera Jair. Number seven. Present. Siga. What is? Over the TV set. Over the TV set. Muy bien. Acabamos de leer. Ahora sí lo viene lo más difícil, que es contestar. Va a ver que usted sí puede contestar. Me atiende, por favor. El niño que está ahí haciendo otra cosa. Dice la primera. Repito, estas hojitas le voy a enviar la próxima semana. Estamos practicando en forma hablada. La próxima semana usted ya tiene que escribir. Listo, dice. Who is in the living room? Yo le doy la opción. The father, the mother, the brother, the grandma, the grandpa, de grandpa. ¿Quién? A ver. Who is in the living room? Me contesta Cadena Emilio. No está. Cisneros Josué. Tampoco. Vamos, Córdoba. Sí, profe. Emilio Cadena, es que no estoy, me perdí. Ah, ya listo. Presente, teacher. Hubo una falla con mi micrófono. A ver, este. Cisneros. A ver, nombro nuevamente. Emilio Cadena. Present. Ya, listo. A ver, vamos con Emilio. A ver, ya le pongo asistente, ya. Asistencia, siga. Le vuelvo a repetir. Usted tiene. Teacher. Who is in the living room? Le digo, the father, the mother, the brother, the sister, the son, the grandma o the grandpa. Emilio. Ok, teacher. Repito. La pregunta uno, who is in the living room? Who is in the living room? Yo le doy la respuesta, usted escoja. The father, the mother, the brother, the sister, grandpa o grandma. Grandpa. Correcto. Y usted pone ahí, cuando ya tenga la hojita, grandpa. ¿Cierto? Ahí grandpa. le pongo, espere un ratito, le paso a la siguiente. Ya, ahí está. Grandpa is in the living room. A ver, lea, por favor. Grandpa is in the living room. Perfecto, gracias. Muy bien, Emilio. Siga Josué Cisneros, y está allá. Josué. Presente, teacher. Listo, Josué. Vamos con la dos. Ya está la respuesta, ¿sí le ve? Dice, Grandpa's, what's Grandpa still doing? He's watching television. Y aquí abajito hay otra, dice. Dice, is the sofa large or small? ¿El sofá es grande o pequeño? ¿Qué dice usted? ¿Large o small? Large, correcto. Lea, por favor. Dice, the sofa. The sofa. Is large. Large. Otra vezita, the sofa is large. The sofa is large. Perfecto, José, gracias. Córdoba Alan. Luego dice, where is the TV set? Where is the TV set?
¿Dónde está la televisión? A ver, ¿dónde estaba? Según el dibujito, a ver. Living room. In the living room, correcto. Sí, está bien lo que usted me dice. The TV set is in the living room. Y ahí tiene otra. The TV is in front of grandpa. Lea, por favor. The TV is in front of. From grandpa. Eso, muy bien. Gracias, Alan. Aaron, Jacome. Aaron, Jacome. Ya. Lea, por favor, lo que estoy indicando. ¿Listo, Aaron? A ver, lea. The TV set. The TV. Is in front of. In front of. In front of. Grandpa. Grandpa. Correcto. Siga, Isabelita. Palacios. Presente. Ya, vamos con la cuatro. Dice. Dice, is the mirror on the table? On the table. ¿Qué dice usted? ¿Yes o no? ¿Is the mirror on the table? ¿Yes o no? ¿Yes o no? ¿Qué dice? ¿Yes o no? No. ¿No? A ver, veamos si es que dice que no. A ver, permítame compartirle la respuesta. Dice que no. A ver, veamos. Yes it is. A ver, diga. Yes it is. Yes, it is. Yes, it is. Correcto. Luego dice, usted mismo, niña, Isabelita, is there a rug on the floor? ¿Qué dice usted? Is there a rug on the floor? Yes o no? Yes. Yes, veamos si es cierto. Correcto. Yes, there is. Diga, yes, there is. Yes, there is. Muy bien, gracias, Isabelita. Andrés. Andrés. Present. Present, teacher. Ya. La siguiente dice, where is the lamp? Where is the lamp? Ahí tiene, mire, where is the lamp? Y vimos una lámpara y el teléfono estaba al lado. ¿Dónde le ubicamos la lámpara? ¿On the table o on the floor? On the table. A ver, veamos. Correcto, diga, the lamp is on the table. The lamp is on the table. Muy bien, Andrés. Amy Pulido, siga, Amy. Amy. Present. Ya, la pregunta dice, what's over the TV set? ¿Qué hay sobre la mesa de la televisión? What is over the TV set? ¿Qué hay sobre la televisión? Usted sí vio, ¿qué había? ¿Qué había encima de la televisión? ¿Se acuerda? Yo dije que mire el dibujito. Había un perrito. Un perrito, una jaula, un pajarito que había. Una jaula, correcto. Entonces, a cage is over the TV set. Diga, por favor, a cage. A cage. Is over. Is the TV set. The TV set. The TV set. Ahora diga todo, a cage is over the TV set. Okay, it's all. I'll be safe. Muy bien, gracias, Amy. Anthony. Present. Ya, vamos con la primera, Anthony, ¿ya? Otra vezita con la primera. Yo leo la pregunta y usted lee la respuesta. Ya, listo. Yo leo, who is in the living room? Y usted lee la respuesta. Grandpa. Grandpa. Is in the living room. La correcto, Anthony. Vamos con Elizabeth Rodríguez. Elizabeth, yo leo la pregunta. Aquí es donde estoy señalando y usted lee la respuesta. Listo. What is Grandpa Stevens doing? He is. He is. He's watching television. Ya, yeah, usted mismo la que sigue. Is the sofa large or small? He is the sofa. The sofa is. The sofa is. Esta. Esta que estoy encerrando. Esta. The sofa is large. The sofa is large. Okay, Elizabeth. Brian Sañay. Brian.
Presente, profe. Yo leo la 3. Where is the TV set? Y usted me da la respuesta. The TV is... The TV is... In front of grandpa. In front of grandpa. Muy bien. Suquillo Alan. Yo leo la 4. Is the mirror on the table? Y usted la respuesta. Yes. Yes, it is. Correcto. Siga Torres. Is the rug on the floor? La respuesta. Yes, there is. Yes, there is. Correcto. Zuleta Briana. La número 6, Zuleta. Yo pregunto, where is the lamp? Y usted conteste. Briana. Briana. Prenda el micrófono, no le escucho, Briana. Briana. A ver, lea la respuesta, la número 6. Where is the lamp? ¿Cuál dijo que cuál respuesta le profe? Estoy en la número 6. Where is the lamp? Usted tiene que leer la respuesta. The lamp is on the table. Table. Repita, the lamp is on the table. The lamp is on the table. Niña Briana, tiene que atender. No sé qué está haciendo usted ahí. Pero ya hemos repetido algunas veces. Tiene que atender, Briana. Usted me pregunta cosas a veces que no le puedo contestar porque estamos participando. Quiere decir que no me está atendiendo. Luis Aguiar. Termino con Luis. Luis Aguiar. Present. Tenga la bondad, Luis. Le pregunto la número 77. What's over the TV set? Y usted diga, a cage. A cage. Is over. Is over. The TV set. Es, ahora diga seguido. A cage is over. The TV set. Muy bien, gracias, niño Luis Aguiar. Y ahí nos quedamos. Gracias a todos. Bye, bye, bye. Bye, 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 teacher. Bye, bye, bye. Pero se le queda la mano.